up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Priest is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine. Buenas, buenas, mi gente, ¿cómo andamos? Y espero todos ustedes estén bien. Aquí andamos en los bellos terrenos de Arizona, en las alturas de Arizona. Como pueden ver, vamos subiendo para arriba, hasta allá, hasta arriba, hasta llegar tal vez a la cima. Vine a este lugar porque dicen que hay una mina aquí escondida dentro de estos cañones y vamos a ver si la podemos encontrar. Dicen que todavía hay equipo de los mineros que dejaron ahí, así que ojalá la podamos encontrar. Sé que todo es posible, nomás es cuestión de ponerse las pilas y recorrer terracería tras terracería hasta encontrar la mina. Así que no nos vamos a ir de aquí hasta encontrar esa mina. Pero el único problema que tengo es que tengo 2 horas antes de que se meta el sol, así que necesito apurarme a encontrar esa mina. Pero por mientras, mi gente, hay que disfrutar de este lindo paisaje de Arizona. Pueden ver, mi gente, el camino se acabó. Hasta aquí llegamos, así que, bueno, hasta aquí llegó el Commander. Yo todavía lo voy a seguir a pata para allá para arriba hasta donde se acabe el camino. Y ahí pues me voy a poner a buscar a ver si encuentro esa mina. Estoy viendo otros caminos para qué lado. Falta que tomé el camino equivocado. Allá se alcanzó a ver el otro camino. Falta que ese era el camino donde tenía que ir. Y yo por desesperado tomé el primer camino que vi. Pero no sé, a lo mejor sí es aquí, hombre, a lo mejor sí es aquí. Así que vamos a caminar para allá, para arriba. El único problema, bueno, mi problema es que hay muchísimo excremento por todo este camino por donde venía. Así que necesito llevarme un rifle para allá, para arriba, por si acaso me sale un oso. Obviamente no para cazarlo, sino para espantar. Pero ya si me ataca, entonces sí, lo voy a soltar todo el cargador que tengo ahí. Pero bueno, vamos a quitarnos esto y prepararnos para esta caminata. Ahora sí, listo, traigo la mochila, traigo la R15 por si las dudas. Ahora sí andamos bien preparados para tomar este camino y a ver qué encontramos más allá arriba. Mira nomás, qué chulada allá atrás, hombre. Apenas voy subiendo y ya encontré el excremento de oso. Ahí se ve el excremento del oso, se ven las bolitas que tiene adentro. Y aquí arribita también ese oso. Y aquí está otro. Un problema más grave. ¿Por qué se han de preguntar? Ustedes vieron ahí el excremento, ¿verdad? ¿Qué significa 2 excrementos chicos? Exactamente, que este oso trae cría. Así que vamos a andar con muchísimo más cuidado. Y vamos a ir haciendo ruido mientras vamos subiendo aquí para espantar ese oso y las crías. Aquí voy a mandar el halcón hasta aquellas minas que dice, a ver si son las minas que ando buscando. Y si sí son, nos vamos a tirar para aquel lado. Y si no, pues le vamos a seguir buscando. Le vamos a seguir buscando. We'll be right back.
vieron ahí, mi gente, no era lo que pensé. Sí, mire que esa mina está bien trabajada, pero no es la que ando buscando. La que ando buscando, según, tiene muchísimas más herramientas, equipo de las minas afuera. Y este tiene un poquito, sí, mire la mina o la cueva, quién sabe si es del Pumas, si es del oso, las crías que andan aquí. Sí me gustaría llegarle ahí, fíjense. Pero ahorita no se va a poder, el camino está retirado, la cámara no hace justicia como siempre. Y ahorita no traigo ganas de agarrarme a pleitos con un puma, un oso y con crías. Ahorita no, hoy no, tal vez otro día. Le vamos a seguir mañana en la mañana, así que nos vamos a quedar aquí la noche y seguirle otra vez mañana a ver si el otro camino que está en aquel lado, si es y si llega a esa mina. Pero de perdidas aquí ya sé que si hay una mina, una minita de arriba. Y así se vivía aquí, mi gente, en el viejo oeste, se vivía trabajando en las minas. Hay muchísimas minas por todo Arizona, sea bosque, sea desierto, donde sea hay minas y donde se han sacado oro. Gente, hasta la fecha todavía hay, pero obviamente la gente pues ya dejó eso, ya hubo trabajo y dejaron esta vida. Estos bellos terrenos de Arizona que ven aquí ustedes, está lleno de oro, llenito de oro y muchas minas abandonadas. Muchísimas minas abandonadas. Y así se vivía aquí en el oeste, mi gente. En el medio de los cañones, en el medio de la nada, la gente se venía a quedar aquí por días. Pero muchos de ellos no regresaban. Muchos de ellos quedaban aquí en estas minas. Pues las minas se caen. Hay animales peligrosos, pumas, osos. Y no es como si tuvieran teléfono a sus tiempos. Y a mí todo eso me agarra muchísimo la atención. La manera que vivían antes, la manera que trabajaban, me agarra muchísimo la atención el pasado. Bueno, deja de guardar todo aquí y luego agarramos camino para atrás. Pues mi gente, ya llegó la hora de continuar esta aventura. Ya pues dormimos aquí, dormimos bien a gusto como siempre, pero es hora de empezar la aventura. Pues hasta ahorita, mi gente, no se ha visto nada, no se ha visto ni un animal, más que vacas. No sé, hay muchísimas vacas a aquel lado, pero animal, venado, oso, puma, nada de eso he visto. Aunque miro que este terreno es de oso y es de pumas, pero hasta ahorita no he visto nada. Fíjense, normalmente los animales van a salir en la tarde y van a salir en la mañana. Ayer estuve aquí en la tarde, no me salió nada. Aquí ando en la mañana ahorita y no me ha salido nada. Así que la vamos a seguir y ojalá encontremos pues esa mina y algunos animales de perdidas, porque miren nomás este terreno. A ver, mis cazadores, díganme, ¿a poco no es terreno de venado, de puma, de oso, hasta de alce? Algo vamos a encontrar, hay que seguirle. Pienso que encontré el camino correcto. Ok, lo estoy pensando dos veces porque va el camino que pensé que tomé. Pero no, estamos bien. Digo que este va a ser el camino porque es un camino bien complicado, un camino requete feo de puras piedras grandes, y vamos a continuar hasta allá, hasta dentro de este cañón. Y según pues esta mina está metida en un cañón bien metido allá adentro, y parece que este es, vamos a ver. El otro que está a aquel lado está muy recorrido ya, así que ese no pienso que sea. ¡Hay muchos voladeros! Pues
Pues mi gente, les tengo una noticia buena y una noticia mala. Déjenles doy la noticia mala primero. Llegué a un camino que está bien feo, bien complicado, piedras grandes, rocas grandísimas, y va a estar bien batalloso hasta para el commander. Déjenles enseño. Ahí como pueden ver, se me va a complicar muchísimo aquí, aunque no se mire en cámara. Están bastante grandes esas piedras que están en el camino. Y la noticia buena es que no nos vamos a rajar, le vamos a seguir hasta llegar a esa mina. Y voy viendo para abajo y me encuentro una huella de puma. Mira nomás, ahí está esa huellita del puma. Bastante grande este puma. Y sí que se nos va a poner bien complicado este camino. Ay, mi gente, se me complicó más el camino todavía. Hay unas rocas más grandes que las últimas que vieron ahí. Y no sé si vaya a pasar aquí. Este es uno de los caminos más pesados que he tomado yo en el Commander. Roca tras roca. Ay, 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 ay. Así que vamos a intentar. A mí no me gusta rajarme, mi gente. Muchos de ustedes ya saben eso. Cuando digo algo, yo lo voy a hacer. Y le vamos a seguir aquí hasta que truene el commander o truene el dueño. Una de las dos. A ver si se puede. Commander, no me falles, commander. No me vas a dejar tirado aquí. Wow, que ese camino sí estuvo extremo, extremo, pero el commander la pasó como si nada. Me bajé aquí porque miré la primera señal que me dice que a lo mejor hay una mina. Lo que parece ser un tambo viejísimo. Sí que es buena señal encontrar algo así en el medio del cañón. Eso me dice que allá adelante tal vez esté esa mina que ando buscando. Poco a poquito se hace la machaca. Encontré la siguiente señal. Un pedazo aquí de cemento, como pueden ver. Pedazo de lámina aquí otra vez. Nos estamos acercando. Tengo un presentimiento que aquí va a ser. Y espero sea una mina grandísima. Espero que hasta estos mineros me hayan dejado un poquito de oro de perdidas. Mira nomás, ahí está una mina. Y claro que no tengo ni pila. Voy a tener que cambiar la pila, no se alcanza a ver nada. ¿Mira? Listo, vamos a dar un vistazo, a ver qué tan honda está esta mina. Oh, hasta ahí llega. Que tener mucho cuidado que no va a haber una viborita, porque ya han visto en los videos de nosotros que se meten mucho las víboras. Y que no va a estar un panal de abejas nomás. Y ha estado alguien aquí, es una fogata. Bien dormidito, con razón apesta puro pipí aquí adentro, cochino. Vámonos. Esta no es la mina que ando buscando. Esta no es. Pero es buena señal, es buena señal. Eso me dice que aquí va a haber más minas y a lo mejor es también la mina que ando buscando. Chicos y chicas, se me hace que ya llegamos. Thank you.
Al fin llegamos, mi gente. Llegamos a esta hermosa mina. Aquí sí hay maquinaria también. Bueno, pedazos de la maquinaria, pedazos. Mira nomás. Puro fierro. Puro fierro. ¿Te imaginas cuánto batallaron para poner, bueno, para traerse todas estas maquinarias para acá? Que están pesadísimas. Sin exagerar, pesadísimas. Bueno, mi gente, miren, yo no sé muchísimo de las minas, de las maquinarias. Así que si alguno de ustedes sabe para qué se usaba exactamente esta máquina, pónganme en los comentarios. Aquí se aprende un poquito de todo, mi gente. Yo he aprendido muchísimo con ustedes y de seguro ustedes conmigo. Está una pared de cemento, pusieron. No, hombre, mi gente, aquí sacaban algo y sacaban algo bueno. ¿Quién sabe por qué pararon esta mina? Ahí hay más allá abajo todavía. Te lo vamos a dar un vistazo. Pero wow, sin palabras. Allá también se alcanza a ver unos tubos que se conectaban, me imagino. Lo que sí alcancé a ver es que arribita hay unas minas. Y me imagino pues que acarreaban todo para este lado, aquí donde tenían todo el equipo. Y se ponían a minar. Y por cierto, me bajé con la R15 porque, como ustedes vieron, aquí hay pumas y osos. Ya me encontré una huella de puma fresca, fresca, que acaba de pasar hoy en la mañana o anoche. Y de noche. Ahí va el bolas. Hay que pisar con mucho cuidado. Porque aquí hay víboras cascabeles. Todo Arizona hay víboras cascabeles. Sea desierto, sea bosque. Te puede salir una víbora. Alcanza a ver un alambre viejísimo, ya quedó ahí. Allá atrás parece que también era una mina, no sé. ¿Es una puerta eso? Les dije que sí me dejaron oro. ¿Qué les dije? Que estos mineros sí me dejaron un poquito de oro. Oh, oh. Se alcanza a ver todos los fierros, maquinaria que se quedó aquí. Como les digo, no sé por qué dejarían de trabajar esta mina. Si se hizo ya muy complicado, ya no sacaba nada. O si encontraron un trabajo civil y ya no quisieron trabajar aquí en las minas. Ahora voy a checar esa puerta que miré ahí. Parecía puerta. No sé si sí es, pero vamos a ver. Estoy seguro que estos mineros ya sabían que iba a venir el Junior algún día y me dejaron un poquito de oro. Vamos a ver.
Qué oro ni qué nada, hasta ahí llega nomás. O a lo mejor antes era, no sé, una puerta, pero está completamente ya cerrada, llena. Miren. Cemento y luego madera. ¿Por qué? ¿Por qué será? Qué mala onda que no me dejaron un pedacito de oro, hombre. Pensé que éramos amigos. Bueno, vamos a darle un vistazo más allá arribita a ver qué más se ve. Y luego nos vamos. ¿Cómo me gustaría haber visto esta mina cuando la trabajaban? Increíble, mi gente, increíble. Me quedé sin palabras. No pensé que estaba tan grande así. Pues bueno, mi gente, ya encontramos la mina. Misión cumplida. Así se hizo la machaca. No la encontré ayer, pero sí la encontré hoy. Ayer recorrimos muchísimo camino. Tomé el camino equivocado, pero hoy tomamos el camino correcto. Ya casi me regresaba porque ya he visto otro camino. Dije, a lo mejor no es este. Y ahora, pues, es tiempo de irnos. Hay que regresar para atrás. Tenemos un camino muy largo y bien complicado. Pero para el Commander no es nada, como ustedes vieron ahí. No se me raja. Mi gente, aquí se acaba esta aventura. Muchísimas gracias por acompañarme. Sí logramos dar con esa mina, así que misión cumplida. Y ustedes también llegaron ahí conmigo. Así que mi gente, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura y en todas las aventuras que me acompañan. Se agradece muchísimo y nos vemos en la siguiente aventura. Cranking up the radio, playing old Hank in